Muy buenos días, tengan toda la linda audiencia de este prestigioso programa Mujeres del 2000. Estamos en la sección de lo que es diseño, corte y confección. Hoy vamos a enseñar a lo que es tomar medidas, por eso he traído mi maniquí de modista. Es una solicitud de varias televidentes que me lo han hecho saber llegar por medio del teléfono y también mensajes. Bueno, antes de iniciar, como siempre, bendito sea Dios por tantas bendiciones que nos da siempre. Muy bien, entonces, vamos a tomar, ¿verdad? La manera más correcta, a mí me gusta utilizar lo que es un elástico y vengo a colocarlo aquí en el talle. ¿Por qué? Porque eso es una guía que nos va a dar a nosotras, ¿verdad? Para lo que es ya tomar las medidas. Ahí nos va a marcar el talle de la cintura y vamos a observar que quede perfectamente bien puesto. Ok. Primero que todo, vamos a ocupar lo que es nuestra cinta métrica. Espero que vayan tomando nota, lo vamos a hacer bien detalladamente. Vamos a iniciar con lo que es la espalda. Entonces, voy a voltear acá. Ustedes toman de lo que es de hombro a hombro, exactamente de esta forma. Anotan espalda, pasando por esta parte y llegando aquí. Esa cantidad la anotan y ustedes la dividen en dos. Muy bien. Luego de aquí, venimos a lo que es tomar el talle de frente. Ahora, venimos desde la parte más alta del escote, aquí, desde ese punto, pasando por el busto y llegando donde está la guía que pusimos ahorita. Ese se llama, para que anoten, talle de frente. Muy bien, vamos a voltear. Esa misma medida la hacemos en la espalda. Entonces, desde este mismo punto, llegamos y ponemos acá, talle de espalda. Ya cuando tienen esas medidas, muy bien, vamos a tomar entonces el contorno de busto. El contorno de busto lo tomamos de esta forma. Exactamente en la espalda, pasando, y aquí de frente. Ustedes anotan contorno de busto. Ok, tomamos el contorno de cintura, donde está el talle. Muy bien, luego de aquí vamos a tomar el largo. Ustedes toman el largo de blusa porque eso es lo que precisamente me pidieron. Bueno, entonces medimos de largo, desde donde está aquí amarrado el cordón, al largo deseado de blusa. Exactamente en el punto donde ustedes desean el largo de la blusa, toman el contorno de la cadera del largo de la blusa. Ese contorno también lo van a dividir en cuatro, de esta forma. Y también vamos a tomar lo que es el alto de busto. El alto de busto lo venimos a tomar desde la parte más alta, ¿verdad?, del escote, a la parte más pronunciada. Observen acá, así, de esta forma. La parte más pronunciada del busto, ahí tomamos el alto del busto. Y para terminar acá, con lo que es las medidas del busto, ocupamos la separación del busto. Entonces tomamos la separación de busto, exactamente aquí, observen. ¿Qué es separación? Donde está exactamente el pezón al otro. Se llama separación de busto. Y el alto de la sisa, para realizar la boca manga, necesitamos lo que es la escala 0.25. Yo aquí traje colocado unos alfileres para hacerle la demostración. Eso lo colocaríamos, ¿verdad?, debajo de nuestro brazo. Y lo tomamos desde donde está el hombro, pasando por el brazo hasta donde termina, exactamente acá, donde termina la escala. Tiene que ser escala 0.25 la regla indicada para tomar esta medida. Ok, vamos ya a venir entonces a nuestra mesa para ya darle forma, ¿verdad?, lo que es un básico. Entonces aquí, para trabajar en tamaño real, ocupamos la escuadra, la curva de corte, también la escala, lo que es 0.50. Para trabajar en pequeño, siempre utilizamos estas reglas que son, aquí tenemos la escala 0.25, lo que es la curva francesa y una escuadra mediana. Normalmente así es como trabajamos en las clases. Y aquí lo vamos a hacer también tamaño real, entonces vamos a hacer un ángulo. Primeramente, de esta forma, utilizando la escuadra. Ahora de aquí, en la horizontal, vamos a poner la mitad de lo que medimos de espalda. Ustedes colocan mitad, espalda.
Y aquí en la vertical vamos a colocar el talle. Recuerdan el talle de frente. Entonces lo que midieron, ustedes colocan y van a poner talle frente. Para que ustedes tomen nota. Aquí tenemos ya el ángulo formado. Ahora vamos a marcar aquí unas medidas que son fijas. Sobre este ángulo, ¿verdad? En el horizontal vamos a poner 7 centímetros, que es de escote. Y aquí, hacia abajo, son 8. Estas medidas van a ser fijas. Y de una vez vamos a hacer el escote básico de esta forma. Observan. Voy a voltear la escuadra y vengo a este otro extremo, aquí, ¿verdad? A este otro extremo yo hice este movimiento que coloqué la escuadra acá. Entonces coloco a donde dice mitad de espalda y vamos a hacer una línea. Primeramente marco 4 centímetros y vengo a hacer un trazo. Este sería el declive del hombro. Son 4 centímetros, también fijos. Y sobre de acá vamos a colocar la medida que dimos, el alto de la sisa. Recuerda que tomamos que era 20. Y vamos a marcar de una vez la mitad. Colocamos aquí mitad. Entonces el alto de la sisa. Cuando ya tenemos esta medida, vuelvo a voltear así la escuadra. Trabajamos mucho con la escuadra. ¿Por qué? Porque nos dan trazos muy perfectos. Ok, vamos a poner la escuadra al punto, aquí donde está el alto de la sisa. Y vamos a poner la cuarta parte del busto. El contorno que tomamos se divide en 4 y ponemos la cuarta parte. Aquí, exactamente donde está el alto de la sisa. Ahora vamos a tomar el alto de busto. El alto de busto, en esta ocasión, verá que fueron 29. Pero eso varía entre persona y persona. Entonces, aquí donde está alto de busto, vieron que tomamos desde el ángulo, desde aquí arriba, ¿verdad? Sobre esta línea, al alto del busto. Y colocamos de nuevo la escuadra de esta forma. Y este trazo que voy a hacer debe de medir exactamente igual que la cuarta también de busto. O sea, estas dos medidas, esta y esta, son iguales, ¿verdad? Sería cuarta de busto. Y vamos a poner aquí en la cintura. Ustedes ven todos los detalles. Vamos a continuarlo también, si Dios lo permite, en el próximo programa. Vamos a colocar este ángulo aquí en la parte de abajo para poner la cuarta parte de cintura. Y vamos a aumentar 2 centímetros para hacer la pinza y venimos a cerrar de esta forma. Doña Maureen, aquí vamos con el detalle, ¿verdad? De lo que es el trazo básico del frente. Eso ha sido una solicitud de muchas televidentes, por claro, eso lo trajimos. Y es importante porque sabemos que siempre hay un año nuevo y hay un año de comienzos. Exacto. Y estos son pasos, los primeros pasos, digo yo, ¿verdad? Sí, en el corte y confección. Lo que es el básico del corte y confección.